Sí, ya son 102 años, más de un siglo siendo protagonistas del fútbol costarricense y centroamericano, creando una pasión única, inspirada por este escudo, por estos colores, por el juego, por los ídolos que van naciendo y van pasando. Somos los herederos y los responsables de defender la grandeza que nos dejó él, Morera Soto. Inspirados en nuestro pasado, seguimos evolucionando hacia un futuro prometedor con los esfuerzos del presente. Acá soñar es permitido, trabajar y sacrificarse para ser los mejores, obligatorio. Que lo digan ellos y ellas, nuestras glorias, nuestros leones y leonas, ustedes, los que están, los que ya no están, los que vienen de camino y los recién llegados. Juntos, fuertes, construyamos esta nueva era. La Liga del Futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro Facebook para esta presentación oficial de nuestros nuevos refuerzos. Los presento de izquierda a derecha en su pantalla. A la izquierda, Yael López, Freddy Góndola, nuestro gerente deportivo Agustín Lleida, José Meneses e Israel Escalante. Bienvenidos, pero va a ser Agustín quien les va ya oficialmente la bienvenida al club. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros de prensa? Afición ahí a través de los medios digitales. Como solemos hacer siempre, cada vez que se incorpora un jugador, pues lo presentamos a nuestra afición a través de los medios de comunicación. Y veníamos el día de hoy a presentar a Yael López, que se incorpora a nuestra plantilla. Viene a préstamo por 6 meses de Carmelita. Jugador que todos conocemos aquí en el país, de 23 años, y que estamos seguros que nos va a ayudar muchísimo. Se incorpora también Freddy Góndola. Viene de Panamá, seleccionado panameño, extremo. El otro día, hace unos días, hablábamos que estamos buscando la incorporación de dos extremos, derecho y zurdo. Él es uno de ellos, 26 años, viene de quedar campeón con Táchira en Venezuela, de jugar Copa Libertadores. Un jugador muy potente que podrán conocer a lo largo de estas semanas. También tenemos a Marco Meneses, el amuleto Marco, porque estuvo aquí 6 meses y nos fue muy bien. Buscábamos, tras la salida de Daniel Arreola, reforzar la parte izquierda, central zurdo. Todos lo conocen, lo conocemos también en la casa, sabemos lo que nos ayuda en su momento y sabemos lo que nos puede dar ahora. 26 años también y se incorpora a la plantilla en calidad de préstamo de Guadalupe. Y por último tenemos a Israel Escalante, 23 años recién cumplidos, viene a préstamo por 1 año de Boca Juniors con una opción de compra, con una opción de futuro negocio. El extremo zurdo, habilidades que también conocerán de él en las próximas semanas, y esto es lo que veníamos a presentar hoy, Dani. Gracias, Agustín. Antes ya de presentarlos, tal vez unas pequeñas palabras de cada uno, empezando en el mismo orden: Yael, Freddy, Josué e Israel. Bueno, buenas a todos, buenas tardes. Un gusto tenerlos acá, un gusto poder saludar a la afición alajuelense por primera vez. Bueno, súper contento. No, como puedo decir, no puedo explicarle la felicidad, ¿verdad?, que esto me genera. Estar en Alajuelense siempre ha sido mi sueño desde niño, la verdad. Y bueno, espero poder dar lo mejor de mí. Muchas gracias a Agustín, al cuerpo técnico, a la directiva por confiar en mí por esos 6 meses. Y bueno, espero darlo todo en la cancha. Y no tengan duda de que siempre haré lo mejor de mí en cada entrenamiento, cada partido, cada día que esté acá con mis compañeros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Yael. Adelante, Freddy. Muy buenas tardes a todos, todos los televidentes, a toda la afición manuda. Pues, en lo personal, vengo aquí al club más grande de Costa Rica. Vengo a dar lo mejor de mí, a darme a conocer más. Vengo con la ilusión de ser campeón, siempre me propongo lo que quiero para el futuro, que quiero ser campeón acá. También agradecerle a Agustín, al presidente, a mi representante, porque se pudo hacer posible el fichaje este de estar acá en el club más grande de Costa Rica y, bueno, echar para adelante. Gracias, Freddy. Adelante, José. Sí, bueno, buenas tardes a todos. La verdad, agradecido con Agustín, principalmente que me trajo nuevamente. Ya conozco al grupo, conozco cómo se trabaja y bueno, ahora queda
esperar el inicio del torneo. Ojalá podamos ganar y empezar de la mejor manera. Muchas gracias por estar acá y ahí estamos. Gracias, José. Y por último, Israel Escalante. Bueno, buenas tardes a todos los hinchas que nos están viendo. Nada, primeramente también quiero agradecer a Agustín, al cuerpo técnico, por darme esta chance de venir a jugar acá. La verdad estoy muy contento por todo lo que está pasando en mi carrera. Y bueno, nada, vengo de salir campeón el año pasado y quiero salir campeón de nuevo este año. Así que nada, estoy muy contento. Gracias a los cuatro. Ahora vamos a hacer la fotografía y la imagen con la camiseta del club. Así que ahí los van a ver ya, a todos los futbolistas, con la camiseta oficial de Liga Deportiva Alajuelense. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las consultas. Al ser tantos los protagonistas, vamos a hacer una ronda, pero pueden hacer obviamente 5 consultas, una cada uno. Así que Pamela, que está en vivo, Pamela, entonces por favor, una pregunta para cada uno si gusta, tiene 5. Muy buenas tardes a todos, estamos en vivo en Colombia, muchísimas gracias. Agustín, consultarle si ya con esto totalmente está cerrada la planilla y si en cuanto a incorporaciones y si en cuanto a salidas hay algún jugador, se habla del préstamo de Barlon, de Fernán Fajardo, si algo está avanzado con eso. Y pues a todos que se han encontrado ya que llegaron aquí a Alajuelense y a Freddy y a Israel, ¿cómo fue ese primer contacto? Y si ya sabían, bueno, Freddy pues estuvo por acá, pero si ya sabían de Alajuelense, ¿qué se han encontrado por acá? Gracias. Hola Pamela, buenas tardes. Como siempre comento, al final hasta el 31 de enero está abierto el mercado. Si hubiera algo interesante tanto para salir o para llegar, lo valoraríamos. Sobre el tema concreto de Barlon, pues estamos viendo junto al jugador cuál es la mejor opción para él y si estamos valorando la posibilidad de que pudiera salir a préstamo. Vale, Irra. La verdad que no nunca miré fútbol de Costa Rica, pero he buscado mucho sobre el club y bueno, sé que es un club muy ordenado, muy bueno, sé que es el más grande de Costa Rica y sé que también ha jugado muchos torneos internacionales, así que nada, me siento muy contento acá. Bueno, pues obviamente es un club grande acá en Costa Rica, para nadie es un secreto que es mi tercer club, ¿verdad? Acá, pues de los grandes, y bueno, me encuentro con algo que en ningún otro equipo había visto. Con solo decirles, y ya todos lo saben también, lo del CAR es algo que a nivel nacional pues solo hay uno, así que estoy muy contento, el recibimiento de mis compañeros ha sido pues gratificante para mí. Conozco a varios, por dicha, gracias a Dios, tenía varios amigos acá también, y bueno, para mí de verdad que es un orgullo estar en Alajuelense. Freddy y después José. Pues sí, conocía de la institución, jugué acá desde el 2014, conocía mucho lo que significa este escudo, pues cuando me dieron la oferta no lo pensé dos veces, acepté y coincido con lo que dice mi compañero Yangel, pues en mi corta carrera no había visto algo como el CAR, pues creo que algo impresionante porque tampoco en mi país hay algo como este y bueno, esperemos que mi crecimiento sea de la mejor forma acá y dar lo mejor de mí. Bueno, yo conocí a la mayoría, el grueso del grupo, fue muy fácil el recibimiento que tuve, no queda más que
que cada vez que salimos a entrenar, dar el máximo, ser profesionales, ser responsables con nosotros mismos y eso va a ayudar al grupo a conseguir los objetivos trazados. De eso se trata el camerino, estar unidos, estamos fuertes. Entonces, seguir por esa línea y esperar el sábado, si Dios quiere. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes a los cinco. Federico Calderón para Diego Sports. Empiezo con Yael, voy uno por uno. Primero pregunta, respuesta y pregunta. ¿Está bien, verdad? Sí. Okay. Yael, de su experiencia con el Saprissa, con el Herediano, por supuesto todos los jugadores aspiran siempre a estar en equipos grandes. De esas experiencias, ¿qué análisis, qué aprendizajes tomó para ponerse en prácticas ahora con Alajuelense y pues por supuesto quedarse, que imagino que es la idea suya? Bueno, pues bueno, me ha ayudado, como decís vos, personalmente a crecer muchísimo. Me he rozado con jugadores pues muy muy profesionales, verdad, que están a otro nivel. Bueno, por mencionar, si me permites, pues a Bolaños en Saprissa, jugadores como Yersin también en mi anterior equipo, el Herediano, me han guiado desde el primer momento. Creo que ahora soy un jugador muchísimo más maduro de lo que era cuando llegué a mi primer club grande. Sé pelear campeonatos ya, porque es algo que he aprendido en los dos clubes. Llevo 2 años jugando finales, ¿verdad?, seguidos. Y creo que en mi experiencia, pues como te digo, voy a poner todo para que en esos 6 meses que tengo acá con Alajuelense salir campeón, que es lo que la afición quiere y lo que nosotros también, el camerino, desde un primer momento, ¿verdad?, queremos. Perdón. Freddy, vos que ya estuviste en Costa Rica, en Panamá también, donde creciste, jugaste ahorita en Venezuela, pero más allá de jugar en una liga extranjera, fuera de Centroamérica, más bien te pregunto, en Centroamérica, ¿la liga costarricense es la mejor liga para jugar más allá de lo que pase fuera de Centroamérica? Pues, puede ser, por los jugadores que hay en el país, los jugadores que hay en la institución, como Brian Ruiz, jugadores que ya han jugado mundial. Pues la de mi país no es una liga como todos conocemos que puede estar en el top. Pues creo que esta es una muy buena liga para cualquier jugador panameño y cualquier jugador de aquí de Centroamérica, y pues para que se fogueen y se den a conocer. Agustín, la liga con Alonso, con Gabriel y con Marcel en el 2021 como año como tal hizo 36 goles. Son 36 goles que ya no están esos 36 goles, ¿verdad? Casi con la llegada de Freddy y de Israel, ¿es la mejor solución? ¿Tendrá la liga también una gran cantidad importante de goles? Porque obviamente con goles se ganan partidos y con partidos pues campeonatos. Y la otra muy muy rápida, ¿está cerca Fernán Faerun por todo lo que ha pasado últimamente, por lo que ha pasado en estos últimos días, minutos, horas, de ser finiquitado a Liga Deportiva Alajuelense, de quedar libre? Sobre el tema de los goles que me comentas, al final todos tenemos en cuenta la parte ofensiva de los equipos y creemos que con los extremos que han llegado en la parte ofensiva pues nos van a dar un plus, sobre todo en poder desequilibrar por banda, y eso va a hacer que la amplitud de la línea defensiva tenga que ser mayor y por ende que haya más espacios dentro de lo que es la parte central del juego, que podrán aprovechar Johan, Brian, Montenegro, Dorian, el mismo Aarón. Entonces estamos muy tranquilos en ese aspecto. Del tema de Fernán, pues es un tema que hemos venido hablando mucho y que no creo que venga a cuento en una conferencia como la de hoy, donde venimos muy satisfechos y muy contentos a presentar a estas incorporaciones que seguro nos van a dar muchas alegrías. Okay, la última la voy a usar con Israel. Israel, la liga ha tenido este car, creo que en 2016-2017 empezó con el proyecto, casi cuando llega Agustín, a mediados del 2019, la liga como a nivel de estructura de equipo es como el líder en Costa Rica, pero solo tiene un título en los últimos 5 en Costa Rica, entonces siempre estaba en duda de qué sirve el car si no hay títulos, por supuesto como los aficionados quieren títulos del primer equipo masculino. Usted que ha estado en grandes equipos, que viene de Boca Juniors, que creció ahí con una infraestructura pues envidiable, muy buena, para vos, ¿de qué sirve como tal, de qué puede servir una estructura como el centro de alto rendimiento de la liga para poder hacer un equipo campeón? Gracias.
La verdad que cuando llegué me sorprendí de todo esto, porque no muchos clubes en Argentina tienen esto. Te hablo de Boca, River, bueno, equipos grandes solamente. Y la verdad que es muy importante esto, es muy importante porque lo mirás de otra manera, jugás de otra manera, te entrenás de otra manera, el gimnasio es grande. Y la verdad que es muy importante esto, porque si querés ganar algo, necesitas algo como esto. Me sorprendí mucho, como te dije, la primera vez que vine. Aparte, yo ya lo estaba mirando en las redes sociales, lo miraba, viste, lo miraba y dije, ¿cómo puede ser un complejo tan lindo así? Así que la verdad que es muy importante. ¿Qué tal? Daniel Villalobos, para en el deporte. Voy a ir igual que Federico. Ya el primero, ¿cómo es la competencia con Ian Smith por esa banda derecha? Ustedes, si no me equivoco, han compartido en selecciones menores. Entonces, ¿cómo es la competencia con Ian Smith? Bueno, primero, que dejar claro que Ian es un gran jugador. Ian es un grandísimo jugador, como tú mismo lo dices. Lo conozco desde los 16 años, 15 años. Hemos compartido selecciones menores. Y bueno, yo vengo aquí a ganarme un puesto, claro está. Por algo me trajeron, por algo estoy aquí, por algo tengo poco tiempo para hacerlo, ¿verdad? También. Así que bueno, no pienso aprovechar esta oportunidad. Y como te digo, Ian es un gran jugador, tenemos una amistad, ¿verdad? De hace mucho tiempo también. Lo conozco, me conoce también muchísimo, por ahí igual me ayuda, me aconseja también. Y igual su bienvenida, como la de todos, fue muy sincera, muy amable. Y bueno, esperamos que cualquiera de los dos, a un final que tenga que jugar, pues sea lo mejor para el equipo, que eso es lo principal. Freddy, en un año mundialista y cierre de eliminatorias, ¿qué tanto pesa estar tan cerca de la selección panameña, que lo tiene prácticamente a la par, para estos juegos vitales de cierre de la eliminatoria? Pues creo que este partido que se viene el 27 con Costa Rica va a ser un partido muy importante, porque si ellos no ganan, se meten a la pelea. Si nosotros le ganamos, nos alejamos más y estamos a un paso. Pues creo que hay que jugar. El que juegue mejor se llevará el triunfo. Pues, y en lo personal, dar lo mejor de mí, igual en mi selección, dar lo mejor de mí para poder seguir estando, ser llamado por el profe. Don Agustín, en el caso concreto de Israel, ¿qué tan complejo, qué tan diferente se vuelve una negociación con un equipo como Boca Juniors, que todos sabemos que es un equipo pues que tal vez está rozando la élite mundial, que es de otro calibre? ¿Y qué le ofrece un equipo como Liga Deportiva La Juelense a Boca Juniors para que el equipo de Boca decida prestar a un jugador de su cantera? Fue una buena negociación. Miguel Ángel, Tano, los agentes del jugador, pusieron mucho de su parte, nos acercaron a nosotros con lo que es una institución tan grande como Boca. De hecho, estamos todavía manteniendo conversaciones por otros temas con ellos. Entonces, creo que es una institución muy profesional, como todos conocen, y eso hace que las cosas sean muy sencillas. Tienen mucha gente trabajando, muy preparada, están acostumbrados a todos estos movimientos internacionales. Entonces te puedo decir que fue sencillo. Marco, tal vez en su primera etapa con la liga no gozó de tanta regularidad. ¿Qué cree que ha aprendido en el último año que estuvo en Guadalupe que le permita tener más regularidad en la liga? Pues bueno, eso es solo el trabajo en cancha, horas de entrenamiento, horas de partidos, de oportunidades. Hay que aprovecharlas, ya sea un partido completo, medio tiempo, lo que sea, siempre poniendo en primer lugar el beneficio del equipo. Entonces, dar el 100 cuando sea que me toque y aprovechar la oportunidad. Israel, comentaba que tal vez no conocía mucho de la Liga Costarricense antes de venir. ¿Cómo fue esa primera impresión cuando le dicen que hay una oferta, hay una posibilidad real de venir a Costa Rica? ¿Cómo lo tomó? La verdad que muy bien. Lo miré con buenos ojos. Dije de firmarlo porque me he sentido muy mal los últimos meses por cuestiones de futbolísticas y ya no quería estar más en el país. Entonces, por cuestiones familiares también, quise venir acá
Ya también empecé a buscar el club y sé que es el club más grande de Costa Rica, así que tampoco fue fácil la decisión de venir, de dejar todo en Argentina. Hola, buenas tardes. Fanny Tiber de La Nación. Voy a comenzar con Yael. Yael, hace unos años cuando conversábamos de que el fútbol te había dado una sorpresa, al igual que a Miguel Andrés Ajú, dándose en cuenta de que eran hermanos, y hablábamos del tema, ustedes dos me decían que en algún momento querían jugar juntos, ¿verdad? Hoy la vida les presenta esa oportunidad. ¿Qué tan especial es esto? Bueno, más que agradecido, como decís vos, con la vida, con el destino. Es algo que soñábamos desde que nos conocemos, es aproximadamente 3 años, 2 años y medio, que nos dimos cuenta que por igual, por cosas de la vida, éramos hermanos, ¿verdad? Siempre nos vimos en divisiones menores como rivales y nada más. Y luego pues nos damos la grata sorpresa que somos hermanos, ahora somos, bueno, igual desde que nos dimos cuenta nos empezamos a ser muy unidos por eso del fútbol, porque es algo que teníamos un vínculo especial, siento yo, y igual él te lo podrá decir en algún momento. Y bueno, es un sueño hecho realidad para los dos. Fue el primero en darme la bienvenida, ¿verdad? Me estaba esperando en la puerta de primero para enseñarme todo esto y irme, ¿verdad?, empapando lo que es el CAR, de lo que es el camerino también, de las reglas, de absolutamente todo. Y bueno, ha sido un guía también para mí en esos primeros días acá. Para Freddy y para Israel, ¿por qué les resultó atractivo venir al fútbol tico y estar hoy acá en Alajuelense? ¿Cómo? ¿Por qué les resultó atractivo venir al fútbol tico? Pues por lo que significa el club, por lo grande que es, por lo grande que es la institución, lo que significa el fútbol tico también. Pues cuando vi la oferta, como lo di en la pregunta pasada, no lo pensé, no lo dudé, tenía otras opciones, creo que esta fue la mejor, no me equivoqué y bueno, que esperen mucho de mí. Y vamos por el título. Sí. También por lo mismo que dijo él. Y también he visto que hay muchos grandes jugadores acá. La liga acá es muy buena. A mí me gusta jugar en liga muy buena, así que por eso tomé la decisión de venir. Cuando vi que estaba Brian, que había muchos jugadores que habían jugado al Mundial, la verdad que también me atrajo mucho eso. Agustín, sí. Si uno ve los fichajes anteriores, eran jugadores más experimentados, de más edad, esta vez pues todos son jóvenes, ¿verdad? ¿Es coincidencia o tal vez sí pesó algo para tomar la decisión así ahora? Bueno, al final nosotros hacemos valoraciones, Fanny, de lo que ocupamos, después vamos hacia el mercado para ver cómo esas necesidades las cubrimos y después de ese análisis creo que estos jugadores nos reforzaban o cumplían con las características de lo que buscábamos y muy contentos de que se hayan incorporado. Otras veces a lo mejor ha habido jugadores que volvían de Europa en el mercado que hemos creído que eran atractivos para incorporar a la institución. En este mercado no se ha dado ese tema de posibilidades, entonces no lo hemos llegado a valorar. Pero sí te puedo decir que estamos muy contentos con los jugadores que se unen a nosotros y que sabemos que van a ser muy buenos también en la cancha, en la extracancha, en el grupo y todas esas partes. Y para Josué, ¿cuánto lo marcó el torneo anterior que estuvo acá, donde fue campeón? Y si cuando tuvo que regresar a Guadalupe, ¿pensó que volvería también a la Alajuelense en algún momento? Pues sí, me fui con la ilusión de volver. Trabajé para eso, traté de ser profesional y bueno, no sé si el fútbol o me lo devolvió. Entonces, ahora que estoy acá, quiero hacer carrera, quiero quedarme acá, quiero poder llegar a junio y extender el ligamento. Entonces, para eso solo hay un camino, que es el trabajo, que es el sacrificio, que es dejar el alma cada vez que toque jugar, que toque alentar desde la grada, desde la banca. Entonces, vengo con esa ambición, con esas ganas de hacer bien las cosas, de luchar por un puesto, de crear competencia. Entonces, esa es la convicción que venimos.
Buenas. Salud. Gracias. Primero con don Agustín. Sí. Quería saber, don Agustín, si tal vez, obviamente todos ellos son grandísimos jugadores, pero el perfil de fichaje no ha sido tan ese fichaje bomba de los otros mercados. ¿Le quita un poco de presión eso a Liga Deportiva de la Alajuelense, que tal vez los refuerzos hayan sido de un perfil un poquito más bajo para el próximo año? Gracias. No, al final sabemos que el objetivo es siempre el mismo. Al final el objetivo estando en la Liga es ser campeón. Y la presión, pues encantados de tenerla. Hemos trabajado mucho durante toda nuestra vida para poder estar en un club que tenga presión. Entonces muy contentos de tenerla, y la presión creo que es individual, la que se quiera poner cada uno, o la que el entorno le ponga a cada uno, y así la sintamos. Entonces te digo que es un torneo igual que los demás, que tenemos que salir campeones y que vamos a hacer el mejor trabajo posible cada uno de nosotros para lograr los objetivos y poderle dar la alegría a la afición, que se la merece más que nadie. Para Israel, ahora nos decía que tal vez no querías ya estar en Argentina, en tu país. Tal vez se puede ampliar un poco sobre eso. ¿Cómo fue su salida del Boca? ¿Cuáles eran las expectativas? Si usted siente que llenó las expectativas de la afición Xeneize también en algún momento. Gracias. Porque sí, porque me he sentido, tuve problemas familiares, tuve problemas también en el club, y no me he sentido bien los últimos meses ahí, no me he sentido cómodo en el club, y bueno, por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad. Dije que sí desde el primer momento, obviamente, porque lo pusimos a ver con la familia, lo analizamos, y bueno, fue, ahora me siento mejor, me siento bien acá en el club. Los compañeros me recibieron bien y eso está bueno, así que nada, muy contento. Una para Yael. Yael, usted ha estado en equipos que últimamente sí han ganado títulos. Decía Brian Ruiz que tal vez en Alajuelense, en las instancias finales, está pasando ahí como un bloqueo mental, que algo pasa mentalmente que les está costando jugar esas instancias. ¿Lo ha visto usted así en algún momento como rival? ¿Siente que es algo de lo que Alajuelense debe librarse en este campeonato, una presión extra para jugar ese tipo de partidos? Bueno, presión siempre hay para Alajuelense o para cualquier otro club. Y no creo que sea eso, no creo que sea un bloqueo pues de ningún tipo. Simplemente, y eso es fútbol, puede pasar cualquier cosa. A veces tenés una buena noche, a veces pues no. Y pues también he jugado con rivales muy complicados. A mí, como vos lo decís, me tocó pues enfrentarme a la Alajuelense en su momento. Y uno estando al otro lado siempre pone una o dos o tres millas extra. Y quiere pasarles por encima. Ahora, yo sé que estando a ese lado, pues mis rivales van a querer hacer lo mismo conmigo en esta ocasión. Y bueno, nada más queda que la experiencia que he adquirido y las virtudes que he adquirido siendo campeón en otros equipos, pues aportárselas a mis compañeros y bueno, seguir todos juntos, que es lo más importante. Como se dice popularmente, echar para adelante. Como lo decía Brian, hay que hacer el camerino fuerte, unido, y desde el primer momento que entré vi que es así. Así que bueno, no tengo duda de que vamos a hacer grandes cosas acá en Alajuelense próximamente. Para Freddy, aquí se dice que como que el fútbol panameño ha crecido y el tico se ha estancado a nivel general. No sé si ustedes han percibido eso en Panamá, que realmente el fútbol de Costa Rica se ha estancado, o que ustedes incluso han crecido más que nosotros. Eso por un lado. ¿Y cuáles son sus aspiraciones reales en la selección? Incluso con ese Mundial de Qatar ahí al final del año. Gracias. Pues a nivel de selecciones hemos crecido mucho. Hemos crecido mucho. Antes Panamá no era una selección que ganaba siempre. Ahora hemos ganado muy buenos partidos contra grandes rivales. Pues perdíamos por goleada, como se dice en el fútbol. Y de la Liga Panameña, pues, como lo dije la pregunta pasada, no es una liga top. Estamos creciendo un poco, paso a paso. Y en la Liga Tica, pues creo que
es una de las ligas top de Centroamérica, y a nivel de selecciones, Costa Rica, pues no es que se haya estancado, solo que cada país juega lo suyo, pues como dijo mi compañero, así es el fútbol, puede tener una buena noche, no, o una mala noche, pero creo que no se ha estancado, solo que los otros equipos han salido a jugar y pues han podido sacar el resultado positivo. Para José, ahora decía don Agustín que tal vez llegas como para suplir la salida de Daniel Arriola. ¿Cómo ves realmente esa responsabilidad de suplir a uno de los jugadores tal vez más experimentados y líderes en el último año con Alajuelense? Gracias. Bueno, pues solo con trabajo y creando competencia, siempre y cuando sea leal, sea interna y sea buena, eso es bueno para el grupo. No hay que hacer otras cosas que no debamos, nada más competir de buena manera y eso va a ayudar al grupo, al que esté mejor, pues ese va a jugar y sabemos que lo va a hacer de la mejor manera. Vamos con Sergio y cerramos la conferencia con Alejandro. Perfecto, bueno, ¿qué tal? Muy buenos a todos, Sergio de Parada, La Teja. Agustín, quisiera empezar con usted, un par de cosas puntuales. Ahora decía usted que inclusive que con la negociación con Israel quedó abierta, pues así decirlo, trabajar más, hacer más cosas con Boca Juniors o inclusive en ese mercado. Sí. ¿Cómo quedó casualmente esa relación y qué más se puede sacar? No sé, incluso si usted ya tiene hasta contacto, tal vez directo con sus dirigentes, con Kelme, con su presidente, o sea, ¿qué puede hacer la liga ahora casualmente a partir de esta negociación con un club como Boca Juniors? El mercado argentino, el jugador argentino es un jugador muy aguerrido que siempre tiene mucha adaptabilidad, por eso están jugando en todas las ligas del mundo, y siempre dan resultado. Yo he tenido muchos argentinos en la carrera, en mi carrera, y siempre han sido satisfactorias las experiencias. Tuvimos aquí una que todos conocen, que es la de Facundo Zavala, que saltó a Europa y tuvo la oportunidad de irse a Europa a jugar, y muy contentos de que Alajuelense fuera su trampolín, y pues ahora viene otro jugador como Israel, joven, con mucha hambre de hacer bien las cosas, de poder seguir creciendo profesionalmente en su carrera, y siempre hay jugadores en Boca o en muchos clubes de Argentina que el embudo de botella se hace muy estrecho arriba, y no todos tienen las posibilidades de salir hacia la primera división en Argentina en esos clubes, pero que han tenido un desarrollo muy bueno durante 6, 7, 8 años en esas canteras tan importantes, y que por supuesto esas cualidades las hacen muy atractivas para nosotros. Entonces la relación como que la tenemos, la relación con Rosario la tenemos, entonces pues es una puerta que nosotros tenemos abierta y que podemos explorar en algún momento. Sí, y algo también muy puntual, siempre a la Alajuelense se relaciona naturalmente con muchos equipos, con muchos jugadores del fútbol nacional, que este, que el otro. Tal vez en algún momento esa imagen de que la Alajuelense es un club poderoso económicamente, que tal vez paga que por este jugador, así, en algún momento tal vez ha pasado que a la liga le quieren, por así decirlo, tal vez cobrar de más en ciertos jugadores, o sea, que a la liga le quieren vender más caro que al resto, porque está esa idea de que la liga tiene dinero en toda la liga paga. ¿Eso es una dificultad que tal vez usted tiene como gerente a la hora de negociar en el fútbol nacional? No nos ha dado. Al final hemos traído dos jugadores que estaban libres en el mercado, que eran opción, como Yael y como Freddy, y luego viniendo los jugadores a préstamos, con el que hemos hecho dos convenios de préstamos sin costo. Entonces no hemos tenido ese problema porque no ha sucedido. Yael, usted ahora decía que para usted venir a jugar acá es muy especial porque había anhelado desde siempre. Quisiera profundizar en esos detalles, cuáles eran esas cosas que hacían especial acá. Inclusive si recordar, bueno, ya que su papá fue exitoso también en este club, él ya tuvo una carrera importante, la gente lo recuerda aunque no duró mucho tiempo. ¿Cuáles fueron esos detalles que ustedes le hacían que anhelaba jugar acá a pesar de que ya había estado en otros grandes de Costa Rica? Perdón, ya en un segundo. Dije dos libres, quiero aclarar porque si no se fuera mi amigo don Edgar de Carmelita. Tres jugadores que vinieron a préstamo sin costo y un jugador que vino libre como es Freddy. Ahora sí. Bueno, te soy sincero y le soy sincero a todos. Desde niño soy liguista.
así que por ahí va la esencia de lo que siento al estar acá. No solo por lo que mi padre en su momento jugó aquí también, y también al tener a mi hermano acá, pues como le dije antes, era un sueño. No solo jugar con él, porque aunque él no estuviera aquí, pues yo siempre había querido venir. Y pues es eso, lo siento en la sangre, lo siento muchísimo. Y bueno, espero nada más, y quiero dar eso claro, darle a la afición pues lo que ellos van a querer de mí, ¿verdad? Es sudar la camiseta, porque el equipo de su gente así lo quiere, así lo anhela siempre y así lo pide, y me lo han pedido desde el primer momento que sabían que ficharía por Alajuelense. Así que bueno, esa es la decisión. No dudé ni un segundo tampoco, como lo han dicho pues los demás, en venir acá. Se presentó la opción y bueno, gracias a Dios hicimos todo lo posible para estar el día de hoy aquí. Eso hay que ir a consultarle. Ahora, don Agustín, cuando se refirió a usted, lo hizo como el amuleto. O sea, posiblemente estuvo un torneo que fueron campeones. Tal vez eso usted lo sienta algo diferente, algo especial, porque evidentemente ha sido el único torneo que se ha sido campeón en mucho tiempo. ¿Siente que es algo que usted tal vez lo marcó en su carrera? Pues claro que me marcó. Tal vez por ahí, por el amuleto es por las ganas de ganar siempre, por entrenar bien, por hacer bien las cosas, por apoyar al compañero. Para eso estamos acá, no importa tanto lo que cada jugador pase, sino lo que en realidad importa es el campeonato. No importa quién juegue, sabemos que el que no juega va a apoyar, el que está arriba va a apoyar. En fin, es un bien común, entonces pues lo tomo con mucha responsabilidad, trabajar, entrenarse bien y luchar para conseguir el objetivo que es ser campeón. Freddy, ¿qué tal? Mucho gusto. Freddy, en su país yo he leído comentarios que hay mucha expectativa de su llegada acá. Ellos sienten que es un paso importante para usted, más allá de que estaba en el fútbol de Venezuela. Pero, ¿qué lo motiva tal vez, digamos, qué siente usted puede sacar acá de provecho después de jugar en Sudamérica, después de estar en otras ligas? ¿Qué puede ser ese trampolín tan importante a la Alajuelense para usted en su carrera? Pues, como le dije anteriormente, en mi país sabemos lo que significa esta institución, la Liga de Costa Rica, pues, como dijo también el gerente del jugador argentino, creo que es muy buen trampolín para cualquier jugador, porque los otros clubes se fían en lo grande también. Si me va bien, me van a ver, y quisiera también saltar a Europa. Israel, ¿qué tal? Para finalizar con usted, un par de cositas muy breves. Israel, usted estuvo en Colombia, después estuvo en la reserva de Boca, bueno, también estuvo jugando en la primera de Boca. Tal vez que hizo falta a Israel para allí, que viene a buscar aquí a Costa Rica, que viene a buscar a la Alajuelense, que viene a sentir, a decir que esta es mi oportunidad para demostrar de que se puede consolidar en un club a la larga y tener los resultados que me imagino que todo el mundo espera de un jugador que viene como de la clase del club que viene. ¿Qué me hizo falta? Que me pongan. Porque sí, los últimos, igual me he lesionado los últimos 3 meses, estuve lesionado, pero yo creo que el año pasado me fue muy bien. En Colombia me fue muy bien, y por circunstancias que nosotros no entendíamos, ni yo ni mi representante Miguel, no entendíamos por qué no jugué los últimos meses. Así que nada, vengo a buscar minutos, vengo a buscar rodaje, sé que este es un buen club para hacerlo, así que nada, estoy muy contento acá. Y algo muy muy breve, ¿y aquí cómo viene? ¿Se va a quedar con algún compañero? Porque ese tema de adaptación a veces también es un poco complicado. No sé si va a vivir solo, con algún compañero, tal vez viene con algún familiar, con la novia, no sé, ¿cómo ha vivido usted acá? Sí, va a venir un familiar la semana que viene. La semana que viene va a venir un familiar. Finalizamos con Alejandro. Gracias, Alejandro Fonseca, Diario Extra y Extra TV 42.
Yael, hablando de eso que hablaba al principio, ¿verdad? Ese sueño, ir creciendo, pensar en estar en Alajuelense, ¿cómo iba viviendo usted el fútbol costarricense con sus éxitos en Saprissa y sus éxitos en Herediano? Sabemos que es muy profesional y también si esos sueños, esos torneos, esos logros iban como cimentando un poco el objetivo final que usted quería de estar en Alajuelense. Y también se me puede referir, tal vez en esas mejengas de niño, a qué jugador admiraba en Alajuelense. Bueno, admiraba mucho y veía mucho a Harold Wallace por su posición, más que todo, siempre lo veía muchísimo. Y a los otros grandes jugadores que nadie se olvidan, ¿verdad? Aquí en Alajuelense, Wilmer López, por ahí también Brian Ruiz en su momento cuando estaba por acá, igual yo era muy niño, pero sí recuerdo muchos partidos y muchas de las cosas buenas y grandes que hizo aquí. Y por eso, bueno, está de vuelta. Por otro lado, mira, si te soy sincero, en un punto no pensaba llegar a Alajuelense, ¿verdad? Porque uno siempre también busca o tiene otras intenciones, ¿verdad? Como lo de salir del país, como lo ha dicho Freddy anteriormente, buscar el fútbol europeo, buscar el fútbol también suramericano, que es, ¿verdad?, buenísimo. Pero bueno, circunstancias que se dan me permiten llegar hasta aquí y bueno, tengo que repetirlo de nuevo, súper feliz, súper contento, como les dije, no hay duda y nunca dudé de llegar a Alajuelense. Y bueno, ahora queda mostrar en la cancha el por qué he estado también en otros dos clubes importantes y grandes de Costa Rica, dar una cancha y darle a la afición lo que se merece. Para Israel, dos consultas. ¿Cuánto le ayuda ese roce en el fútbol argentino, ese roce en Sudamérica, en Colombia, para venir a cumplir acá la tarea? Y también, si eso mismo presiona y el hecho de que digan, bueno, vamos a ver qué tal, qué da ese jugador que estuvo en Boca. La verdad que desde chico te forman así. Todo inferior es otro fútbol, obviamente. Y la verdad que te sirve mucho cuando salís a jugar a otras ligas porque es muy intenso y hay muchos roces, como que es más, el fútbol es más aguerrido, así que eso te ayuda mucho, mucho, mucho cuando salís a otras ligas, digamos. Eso sería, muchas gracias. Dani. Listo. Gracias, muy amables a todos. De nada, Dani. Sí. Ya son 102 años, más de un siglo siendo protagonistas del fútbol costarricense y centroamericano, creando una pasión única, inspirada por este escudo, por estos colores, por el juego, por los ídolos que van naciendo y van pasando. Somos los herederos y los responsables de defender la grandeza que nos dejó él, Morera Soto. Inspirados en nuestro pasado, seguimos evolucionando hacia un futuro prometedor con los esfuerzos del presente. Acá soñar es permitido, trabajar y sacrificarse para ser los mejores, obligatorio. Que lo digan ellos y ellas, nuestras glorias, nuestros leones y leonas, ustedes, los que están, los que ya no están, los que vienen de camino y los recién llegados. Juntos, fuertes, construyamos esta nueva era. La Liga del Futuro.